Se trata de un curso de procesos y metodologías participativas hechas en la red latinoamericana Claxo, que nosotros creemos que es importante en este caso porque la experiencia que tenemos con profesionales muy diversos, curiosamente muchos que no son de ciencias sociales, pues gente del mundo de la salud o de ingenierías, arquitectura, agrícola, están demandando que, bueno, pues que hay campesinos y que hay gente con la que tratan, que quieren que tomen decisiones también con ellos, y por lo tanto estas metodologías les ayudan a hacer procesos pues, más inclusivos y que al final tengan una mejor resolución en cada uno de los casos. Aparte de eso, también en estos momentos convulsos, diríamos, de América Latina, los movimientos sociales, la gente que dinamiza, ONGs y otros grupos y asociaciones, pues como que también parece que están interesados en hacer estas cosas, no solamente con una buena voluntad de llamar a la gente o que espontáneamente salga la cosa, sino que se pueda preparar estrategias que realmente sean eficientes y que den resultados para la gente, ¿no? Claro, porque no se trata simplemente de llamar, es decir, esta sería una tercera idea, pues no se trata simplemente de llamar a la gente que venga a reuniones, más bien se trata de salir a escuchar diversas opiniones de la gente que no viene a las reuniones, que no viene a los talleres, no viene a estas cosas, y con todo eso poder construir alternativas, estrategias que efectivamente sean de acción y de formación, al mismo tiempo formación-acción. Y el curso se centraría básicamente en este tipo de construcciones colectivas, inclusivas, participativas, en definitiva.